Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. En este vídeo, amigos y amigas, vamos a ver por primera vez lo que es el repick de los atacantes. A ver, ya sabemos lo que es, ya sabemos realmente cómo se ve en partida y tal, pero esta fue mi primera partida con el repick de los atacantes, que la verdad que no está nada mal. Y aparte vais a ver cosas en este vídeo que antes no estaban, pues cuando entrabas en una ranked normal y corriente. Todo lo que veáis en este vídeo entrará para esta temporada 1 de este año 7 de Demon Veil, para que lo sepáis. Así que nada, espero que os mole muchísimo el gameplay. No me entretengo más, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo y os dejo directamente con él. Vamos allá. Por la fase de preparación, claro. Hay mucho tiempo en la fase de baneos. Sí. Reducir tiempo, es que al final, tío, se te van, yo sé, 3-5 minutos, fácilmente. Mira, si cada ronda son 3-4 minutos, claro, entre ronda te puedes pegar literalmente 2 minutos más. Tranquilamente, Completamente, sí. Mira qué chulo queda esto. Ah, no hemos elegido nada, perfecto. Literalmente, tío. Perfecto. No necesitamos eso. Bueno, estamos contra los mismos de la anterior partida, ¿no? Tipo. Yo entiendo, tío. Tiene el TSE, ¿verdad? Yo te he dicho antes, digo, Pablo, digo, no te preocupes, vamos a jugar exactamente igual contra Cironi. Vale. No pasa nada. A ver, vamos a ver esto del repick, ¿no? Melo, yo me voy a pillar un recluta. Me apetece. Yo. ¡Oh, Dios! Yo también voy contigo, Pablo. Tío, está muy guapo. Escúchame. Mi arma favorita. Buah, es increíble ese arma. Escúchame. Está muy guapo, tío, que cambie el sombrerito del recluta, tío. Mola mucho. Creo que ahí está rojo, ¿no? Eso es la polla. Sí. El verde me parece súper, no sé, súper gracioso, ¿eh? No sé, me parece. Estoy diciendo, digo, qué sombrerito. Te has fumado una matraca, tú. Sí, vaya manteco. Vale. Escúchame, ¿tú te imaginas en R6 un nuevo recluta, tío? Yo no, tío. Yo estoy contento. Yo sí, de hecho, un recluta de élite, no es coña, ¿eh? Ya, bueno, eso se filtró en 2012, la verdad. Sí, sí, sí. De hecho, Jesucristo andaba en chanclas todavía. Se filtró hace 50 años, ¿no? Pero no sé, tío, yo estoy acostumbrado ya a recluta, tío. A ver, bueno, venga, vamos a ver esto de Tripic, tío. Que mola mucho. Venga, pero para la siguiente invitamos a Ari, ¿vale? Vale. Y si quieres a la siguiente te vienes aquí a tope. Sí, sí, sí. Vale, están arriba, pues te digo una cosa. Cogemos si quieres Cerma y... Píllatelo tú, si quieres, sí, sí. Que yo en la anterior partida... Vale, y me pillo yo un Maverick mismo, la verdad. Para poder abrir todo lo que queramos. Vale. Bueno, para la gente que no lo sepa, a ver, podemos cambiar de personaje de manera infinita, ¿vale? Hasta en los últimos 3 segundos. En los últimos 3 segundos no nos dejará cambiar de personaje, no nos dejará cambiar de armamento, ni cambiar de respawn. Ahora lo vais a ver, ¿vale? Pero de momento, bueno, mientras tanto podemos cambiar de personaje todas las veces que queramos, ¿vale? Mira, de hecho, dale al 7 y a tope, sí, seguido. Vais a ver que te deja cambiar de personaje, ubicación y equipamiento hasta los últimos 3 segundos. Exactamente. Que te dice, ¡pac! Vale. Agentes bloqueados. Las ubicaciones y los agentes están bloqueados. Eso es la polla, me gusta, tío. Sí, está bueno, está bien. Bueno, vamos al lío. Vamos a abrir esto del Diri. Mala. Perdón. Vamos. Vale, voy directamente hacia arriba. Sí. Ha salido. ¡Uy! Me he ido para abajo, tío. Pasa, palo, tío. Me he ido para abajo, tío. Mira, está electrificado, pues te lo quito. Ponte a repelear aquí, porfa. A ver si a lo mejor te voy a sonar aquí lo que sea. Ah, bueno, ¿desde ahí? Vale. Sí, 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 sí. Hostia, perdón. Hostia, perdón, perdón. Madre mía, casito. Vale, ¿podéis ya romper los bandits? ¿Ves algo? Pues no sé, el caso es que a ver cómo coño abre. Ya está, ya está, sí, sí, abre, haciendo rappel. Va. Velo. ¿Puede ser? Vete a ver si viene aquí. Voy, voy, voy. Mira, mira. Mira, justo me dispara, es que. Tranqui, tranqui, tranqui. Tengo fuego de cobertura, ahora me mata a mí, ya verás. Wow, mate, coco. Abriendo, Paluski. Ojo, ojo, porque saltan ahora. Ojito garaje, ¿vale? Puro garaje. Bueno. Sí, yo puerta garaje, ¿vale? Hay uno en garaje, el Jagger, ¿vale? Llegué al garaje, vale. Vale, si me aguantas te doy info, ¿vale? Te doy uno muerto, ¿vale? Vale, aguántame, te droneo, ¿vale? Ojito, garaje. Garaje. Aguanta, ¿vale? Buena, buena piñete. Ah, se ha abierto un pelitín más. Vale, tienes uno garaje. Vale, uno rotación garaje y el otro tiene que estar en construcción, ¿vale? Le voy a tirar vale, el piñal de garaje. Se me ha tira garaje. Le voy a tirar el piñal, me lo llevo, me lo llevo. Es el último, ¿vale? Planto, ¿vale? Buenamelo. ¡Vamos! ¡Buena! Buenísima. me he puesto a paniquear, tú, con el de la brecha. Yo, tío, le tiré una peña de esta. Mira eso, velo, ¿eh? Esa buena, mira, ¿eh? Es mala, ¿eh? Mira, y lo, madre mía, tú, vaya. Es mala, es mala, ¿verdad? Sí, sí, vaya circo tenía montado, tú. Increíble, me gusta, buena ronda, velo, va. Clean, me gusta, bien jugado. Bien, va. Pipa. Otro recluta, me ha gustado. Sí, a mí otro también. Me ha gustado a mí. Cambio de arma, por si acaso. Sí, sí, sí.
La verdad, también te digo, la M249, el mejor arma para el de recluta, te lo digo en serio, tipo, de las tres, ¿sí? Me parece la mejor. 100%. Tío, alguna vez, yo qué sé, es que tendría que hacer una partida 5 recluta contra 5 recluta. Yo sé que es muy 2012, pero me apetece, tío. A ver, pero eso se puede hacer igualmente. No, no, sí, sí. Claro. De hecho, ahora se puede hacer con el tema del Team Deathmatch, el tema del duelo, sí, por equipos, el 5 versus 5 de todo lo que te da gana. Ah, pero claro, recluta en duelo por equipos no puedes usar, ¿no? No. Claro, 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 es que por eso te iba a decir. Sí, 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 sí. Ah, personalizaba así, no me corriente, ¿sabes? Claro, claro. Sí, sí, sí. Mola, mola, la verdad. ¿Cuál sería el mejor reto, gente, para hacerlo en Deathmatch? Estaría guapo. 5 contra 5. 5 iguales contra 5 iguales. Se pueden hacer cositas, la verdad. En el Six Invitational hicimos 5 Kalis contra 5 Glass. Está guapo. Y de normal debería ganar Glass. Vale, pues nada, cambiado. ¿Dónde está? Abajo tienen que ir al gimnasio. Ah, creo que no han cambiado, Melo. ¿O sí? No, no han cambiado, no han cambiado. Vale, pues nos pillamos lo mismo. ¿Te quieres ir pillando un cerbete o me lo pongo yo? Sí, no, no, pillo. Vale, perfecto. Me parece. Pues yo me voy a pillar con la Twitch. Fíjate lo que te digo. Voy a cambiar algo, tío. La verdad. Joder, no me digas tanto, Pablo. Vale. Yo voy a pillar esto, tío. Venga, con humildos incluso. Vale, vale. Es que en el momento que he visto, digo, vale, digo, si llega este garaje y el otro está pegando construcción, digo, ya, digo, métete para adentro. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Vale, perfecto. Ponemos humos. Nos ponemos esto. Perfecto. Vale, pues nada, pues vamos allá. De abajo. Vamos a ver qué tal. Antiguamente sí que se podía subir por las escaleras con los drones, ¿verdad? Por las escaleras de mano. Por las escaleras de mano con los drones. ¿Qué te piensas que son los drones? ¿Batman ahora? Bueno, Spiderman, perdón. No, cabrón, sí, no, no, tío, no. ¿Cómo vas a estar loco? ¿Con las, por las escaleras de mano? Claro. Literalmente, vale. Este sabe, vamos, yo qué sé. Hostia, este, bueno, Melo, va. Me está prendiendo Goyo, tú. Se lo trompo. ¡Oh! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Buah! ¡Casi mato al Goyo, tú! ¡Buah! Lo he dejado, vale, super tocado, ¿eh? Sí, sí, abre. Pues se me ha movido, vale, la palete. Gente. Por... ¿Quieres que entremos rusando? Vale, te digo, espérate porque todavía están los Goyos. Dame un segundo, Vale, rompe Goyos. Sí, no hay problema, ¿eh? Yo, vale, tenemos una persona en garaje. Dos personas, vale, en garaje. ¿Dos? Vale, pues entramos directamente para el fondo y picamos luego garaje, ¿vale? Va, va. Pero no matarme, tío. No creo para sentir fuck. Tienes uno garaje en la brecha, ¿vale? No me lo puedo creer. Había dejado ya injury al lesio, me lo hacía porque me quedaba ahí. Vale. Pero justo la esta estaba bien puesta. Sí, me empecé a pusear yo por la ventana porque pensaba ya tenías el ángulo desde la rotación, tío. No, porque me estaba holdeando la Zorb, tío. Me estaba holdeando la Zorb, me tenía ángulo, entonces no le podía piquear. Le tenía que esperar a que se moviese y pasase algo, lo que sea, y ya me podía hacer algo. Pero bueno, Nastra igual, bueno. Hemos entrado, de milagro que sepas que no nos ha salido eso, ¿eh? Tipo, no nos ha salido, si milagro, es que tío. Te digo, el Jaeger, no sé qué me ha disparado de garaje, creo que es el Jaeger. No sabía que se habían metido dos personas, tío. Estaba, que yo había droneado Goyo y Lesion en garaje. No sé si, creo que era Zeronic el Goyo. Pues supongo, no sé, que habrá rotado lo que sea. Me ha disparado, ¿verdad? Pensé que era Jaeger, pero no puedo. Buah, pero escucha, es que justo se me ha levantado la A, chavales, y por eso me he ido, he paniqueado y me he ido para la izquierda. Pero yo le he roto justo, escúchamelo, sí. Le he roto justo el Goyo al Goyo que justo lo había puesto. Tipo, increíble, estaba, la verdad. Estaba quemándose. Sí, digo. No, se estaba quemando. Yo hice como una zapata, lo he tenido que dejar súper tocado, tío. ¿Qué sabes qué pasa? Que cuando hemos entrado por la brecha corriendo y tal, se me ha hecho una sombra a la derecha, tío. Pensaba que era alguien escondido, tú. No sé por qué. Pensaba una sombrilla ahí. Sí, sí, sí. Vale, van a estar seguramente abajo. Sí, van a estar abajo en el gimnasio, en el suyo. Vamos allá. Sí, abajo, ¿vale? Abajo, perfecto. Vale, sí. Pues me cambio. ¿Tú qué tienes? Un. Vale, pues John Maurick no está mal. Entramos desde. Vale, ¿qué quieres hacer? Pues yo no lo sé. No sé si seguir. No sé si seguir con Twitch, ¿eh? No, vamos desde garaje, abro garaje. O sea, perdón, garaje, túnel. Abro túnel directamente y entramos desde ahí. Vea, va. Una Twitch, a ver, una yo creo osa, que cualquier... dos personas por túnel es trolear a lo mejor, pero bueno. Vemos lo que hacemos. ¿Pero a qué túnel te refieres? ¿Al de tierra o a tierra, azul? Tierra, tierra, tierra. Vale, vale, pues tierra. Vamos, tierra. Pero vaya, yo creo que te voy a tener que dejar a ti solo porque dos, no sé. Lo veo muy... Pero tenemos Ivana que habrá ya trampillas y tal, ¿no? Sí, sí, buah, mirar esta, mira, gente. Qué raro ese. Vale, está reforzado, lo han reforzado todo. Ok, voy a... voy a ver cómo está cocina, tú ven y abre esto. Sí, me he confundido de respawn, tengo ahora que... cambiar. A ver cómo está esto. Dame un segundo porque creo que me puedo llevar una persona aquí o me la puedo llevar yo. ¿What? Me he cargado un coche sin querer, gente. ¿Pero qué han hecho? No entiendo qué ha pasado. Aquí. Vale. No entiendo, Zeronic, la verdad. Vale, he entendido lo que me quería hacer, pero no lo entiendo a la vez. Pero bueno.
Voy, es un poco... Ah, quiero rushearte, ¿no? No, porque me estaba... Nada, había hecho una cosa rara. Vale. La verdad. Cosas de que no hace contenido. No, sí, no, no, literalmente. No, es verdad. Me había puesto un goyo aquí en el freezer y lo ha hecho como detonante, ¿sabes? Tipo como alarma. Otro, ¿eh? Qué listo es el pavo. Sí, es lo que llevaba haciendo antes también, ¿eh? Vale, voy a dronearte esto, sí, mira. Sí, entra, va entrando. Está todo limpio. Todo limpio. Tiene una runi. Te puedes acercar. Mira, te puedes acercar tranquilamente y matar a la pava que está en azules. A lo mejor ves algo. Buena, Melo, grandioso. Tienes otro detrás de la esta al fondo, ¿vale? Pues espero aquí, tranquilamente. Pues no sé si sabe que estás ahí, pero inténtalo. Sí. Me voy aquí, voy a venir. Que tengo humo, espérate. Perfecto, aquí donde no quería. Vale, voy a matarlos, ¿no? Vale, espere, si espero gente, entro yo. ¿Me encuentras? Aguanta. Vale, está lo... la típica, ¿vale? Default. ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! De hecho, flicks, pero no sé. Escúchame, ¿cómo te has aprovechado de la habilidad, eh? Es que realmente, gente, Azami es eso, ¿no? La puedes utilizar, joder, para ti o en contra, realmente, tipo... De hecho, esto le ha venido muy mal porque yo creo que el tío ha intentado taparlo entero. Exactamente. Estoy de acuerdo. Y contrario. Vamos al mismo sitio y voy a cogerme a Azami. Píllate a Azami, sí. No. Voy a ponerlo igual que ellos, pero bien. Vale. Yo me pillo un goyo, va. Voy a intentar... Bueno, es que en verdad, a ver, lo que ha hecho Ceronic, Melo, te lo explico. Me había puesto un goyo en el freezer y dentro de cocina para que le sirviese como alarma. Y cuando yo lo rompiese, él, claro, lo escucha para que me tirase C4, básicamente. Él me ha tirado C4, no me ha dado y lo he matado, la verdad. Pero vale. Sí, como se hacía, por ejemplo, con Thunderbird, ¿sabes? Que se ponía ahí al lado de una pared rompible, claro. Te ponías el C4 al lado y en fin. Claro. Entonces, eso es. Vale. Sí. De hecho, podría hacer alguna interesante, Melo. Buah, voy a intentar hacer una guapa en cocina. A ver si se la puedo... ¿Cómo? Porque tengo C4. Te digo C4, perfecto. Vale, voy a ver cómo me sale. A lo mejor, yo qué sé, no hago nada, ¿no? Igual troleas, ¿no? Bueno, pero pierdo un goyo, lo que hay. La verdad. Está guapo, me gusta, tío. Me gusta Zami, me gusta Goyo, me gusta esta temporada, tío. Está no, se ve guay, ¿eh? Mucho contenido, tema minas, tema repic, sí, tema de YouTube. Se ve guay. Se ve muy raro lo de las miras, ¿eh, Melo? Raro lo de las miras, pero tío. Que no estamos acostumbrados. Es que hay miras que nunca te imaginas en algunas armas, ¿eh? Es una locura, tío. La verdad. Voy a ir a reforzar las trapillas. Tranquilamente, perro, y vamos para otro lado. Vale, te refuerzo las trapillas, ¿verdad, dicho? Sí. Vale. No sé dónde ponerlo, es que hay tantas cosas que hacer, tío, que no me... Ya, no sé, hay tantas es que te pasa exactamente lo mismo que a mí. Sí. Puedes hacer tantas cosas con el personaje y claro, luego se te complica. Primera, abrimos por aquí. Pero enseña si quieres cómo es poner eso en tierra para que no te vean, ¿sabes? Vale, vamos a ver qué podemos hacer por allí. De hecho, allí creo que para que no te vean y tal serían dos. A ver, o yo creo que ponerlo abajo, ¿no? Tipo abajo para que corte toda la zona, a lo mejor. ¿No? Voy a esperar a que salga mi compa. A ver. Si sale, sale, gente. Vamos a probar. Ya va. No, voy a hacerlo como yo estoy pensando. Vale. Uf, este es por... A ver, aquí. Si sale. Uf. Sí, aquí directamente yo no vería nada y yo si se acercan veo los pies. Atentos, ¿eh? Lo que voy a hacer, os lo voy a explicar. Cuando entre el pavo a Freezer y rompa ese goyo, yo voy a tirarle el C4. Porque el pavo va a seguir ahí. Vale. Vale, I'm ready, Pablete. Estoy haciendo aquí ya mis cerradas técnicas. No me creo que vayas a entrar por la ventana, puto pringao, tío. Va a entrar por la ventana, no me lo puedo creer. Ojo. Nah, es un shoot normal, completamente. Ay, Dios mío. La iba a hacer, gente, mira. Pero bueno. Desde aquí veo ahí principal a tope, me veo todos los pies enteros. He troleado, chavales, es lo que hay. Está abriendo la hambre ya, mero. ¡Hostias! Vale, que es el fuce, bro. Vale, pues pongo un goyo ahí, bro. ¿Qué han abierto? Otro. Bueno. ¿Cómo? Bueno, por lo menos lo deja tocado, tú. ¡Otro! ¡Ay, corre! ¡Otro! No me lo puedo creer, ¿eh? Ah, no, eso es una carga. Mira esto, Pablo, toma. Buena, me gusta. Interesante esa. Nos quedamos los dos aquí, incluso. Ay, me ha roto la mierda del nieto, tío. Atrás aquí en azul, ¿eh?
Azul, 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 azul. ¿No lo comemos? No, no, no. ¡Se han dropeado, amigo! ¿Muerto? Bueno. Tengo una gente que a mi izquierda. Sí, tranqui, tranqui, lo mato ahora. ¿Dónde está? Dime, dime, dime. No tengo balas. Sí. Mierda, ya no se ha roto. ¿Está de Prezi? Pasillo. Prezi. ¿Vale? Vale, aguanta. Lo has dejado en yo. Me cago con 10. Te matas. No, no creo que va de lado. ¡La tiene! Tío, mira, no llegaba aquí, ¿eh? No te has matado de milagro, tú. No, no, pero que te digo, el fuego no llegaba hasta la caja y estaba en la caja. ¡Hostias, tú! Nah, yo me... para que no me pusiera por el lado izquierdo, por ese lado, no sé qué. Yo me he puesto a disparar con la bestia y me queda sin balas. Ah, sí. ¡Hostia puta! Bueno, sí. ¿Quieres pillarte tu Azami? Es que te la he pillado por si te la he quitado o lo que sea. Sí, ¿la quieres? Dime la sigues. Vale. Sí, sí, sí. Perdón, ¿no te tarda a ti más en cargar el tema de los agentes? Sí. O sea, se sí. Queda como un poco ahí un rato cargando tal y sí, 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 sí. No sé por qué. La verdad, no tengo ni idea, pero bueno. Puede ser que no tenga el hecho en el SSD, no lo sé. Me parece raro, ¿verdad? No sé. No, pero a ver, no, no es que te pase a ti, a mí también me pasa, Tipo, le pasa a todo el mundo, yo creo. La verdad. Dos. Uah, pero casi me mata el fuego, tú. No, no, de milagro. De milagro. Pero no sé por qué ha llegado hasta la caja, tío. Porque está cheatado, bro. Lo han bufeado, tío. Ahora llega mucho, tío. Es una locura. Y de hecho, es que te has escapado de milagro. Porque es que literalmente un píxel. Tipo, has pegado un paso para adelante y ya no te daba. Claro, literal. Es que si luego me he puesto a mirarlo y digo, sí, no me puede haber dado por la distancia. Que había claro. Un metro y medio de diferencia. Claro. Vale, abro yo directamente, ¿vale? Sí, perfecto. Ah, bueno, Pablo, aquí hay una cosa que ya te lo explicaré, ¿eh? Aquí, mira, te puedes subir aquí arriba. A ver. Mira, ahí te puedes subir, pasa que... Increíble. Ahí arriba. Sí, sí, vas desde aquí hasta allí, tú. Es una locura. Pero la verdad es que ahí cuando me apetece porque he troleado un poquito. ¿Dónde podría poner esto, gente? Pum. Es que, a ver, lo pueden romper de primeras, entonces, literalmente, ponerlo ahí yo creo que es trolear. A ver, si entran rusando es buena, ¿eh? Pero sí. Vale, voy. Ah, sí, ya, ya. Es sí, que estaba pensando, yo, básicamente. Vale, a ver, 100% yo creo que tengo que poner uno aquí. ¿Vale? Justo uno delante, si para quieres, cuando entren. Ya, es que justo uno delante lo pueden romper fácil. Entonces, ¿para qué lo quiero poner ahí? No tiene sentido. Para por si para evitar el ruseo, Pablo. Toma una peña que me he comido. 60 de vida. A por culo. Vale, pues esto por aquí. Voy a poner otro aquí. Buah, es que son muchos gollos, tío, los que puedes poner. Sí, sí. Es una locura, bro. Hostias. Grande, bolete. Nah, este es y aquí voy a hacer una cosita, este es un poquito tal, pero bueno. ¡Ojo! Ojo, van a abrir aquí. ¿El ojito Rus? No, pero malo, no. Te pusear yo izquierda, tío. ¿Un cife? Te ayudo, dame un segundo. Otro fuce pesado, tío. Está campeando en perlera el pavo. A la puto pringa. Madre que lo parió. De verdad, es que la peña que juega así, tío. Entiendo, tío. No comprendo. Vale. Pero bueno, la tienes. Qué buen píxel ese, tío. Brecha, tú. Atento a la brecha. Queda fuego ahí. Estoy esperando que tenga dos y ahora cierro abajo, tío. Vale, vale, para que te rojo. Acuerdes, hay justo. Espérate, corre. Ay, me mata este, qué buena ha sido. No, muy te ha matado el puzzle, claro. Sí, no, no, sí, pero ha sido buena. Hace que mismo que me cortaba, ha sido muy buena. En el momento que he escuchado al puzzle ponerlo, digo, este me lo va a poner mientras pasa. Ha sido buena. ¿Sabes lo que te iba a decir? Que te fueses sí. Abajo porque había puesto un goyo en la bomba y lo matabas. Sí, además tenía una arma más. Muy pero triste. También te digo. Te lo pillo por si no te acuerdas. Vale, estás, si no, ¿no? Vale. pero también te digo, creo que lo había roto el fuce, ¿eh? Puede ser. Puede ser que lo haya roto. Es que roto el fuce ha roto todo, tío. Sí, sí, sí. Puede ser que lo haya roto. Ha ahora. Tirado los tres allí, tú. Es que fuce ahora mismo rompe todo lo que hay ahí. Todas las azamis, todo lo rompe.
Tipo, es una cosa. Vea, va, esto hay que cerrarlo, ¿eh? Yo he troleado piqueando, lógicamente, pero gente, ¿qué queréis que os diga? No me espero que haya un puto pringado al fondo campeándome un puto pixel, la verdad. Es que vaya puto fracasado, quiero decir, no entiendo. Cali, ya. No, es que vas a ver, necesitamos un technical test server. No me jodas, tío, la verdad. Pero bueno. No pasa nada, Pablos, que venga. Y le quitamos esto para casita, duchita y a dormir. Sí, sí, esto hay que cerrarlo ya, vea, va. Vamos al lío, tú. ¿Qué, ¿dónde vamos ahora? ¿Capilla puede ser? No. Vale, dinero. Sí, arriba, igualmente. Vale. Me tiro uno aquí y que abran los demás. Es que es bueno, tío. Este y la bomba, tío, es bueno, tío. Vale. No pongas de momento los hoyos, ¿sabes? Porque va a venir. Porque se van a cambiar el repeat, que van a meter otra vez. Sí. Puede ser, la verdad, no es mala esa. Voy a reforzar el garaje. Sí, claro, que si no te ven el goyo, los hoyos puestos y tal, no piensan en. Ah, pues mira, voy a cambiar. Sí, sí. Tienes C4, ¿verdad, Pablo? Sí. Es que haría falta una rotación aquí en... Aparte del puto Lesion, bro, no entiendo, tío. Literalmente, ¿quién no sabe hacer un...? No sé. Es el agua este, ¿verdad? Primera, este. Voy a poner esto... No, hacer esto aquí es trolear. Voy a poner los collos ya, que tengo 4, tío. Es que tardo mucho en poner los collos. No puedo hacer aquí mucho más. Nada, pues tengo que esperar a que el Fuse tire las mierdas, tío. Para poner yo mis Azani. Sí, es que, claro, exactamente. Voy a poner esto por aquí. Bien. Ah, perfecto. Voy a poner... esto por aquí también, ¿por qué? Vale, Pablo, por escalera no va a entrar nadie. Sube. Voy a saber que voy a estar ahí, tú, pof. Vale, más igual. Van a abrir igual. Se está poniendo ya. Bien el bandita ahí, bien, joder. Vale, abren, no, tío. Muy bien, la verdad, sí. Cuadrito. A tomar por saco Thermite. Nice. Ya es muy agresivo, eh. Otra vez está el... Vale. Es que es un pringado, bro. Es un puto pringado, tío. Está la, tanto Cali como no más fuera, ¿vale? He dejado un pavo injured fuera. Sí, el pulso le sale. Ay, hay dos, dos, tío. No más. ¡Bro! ¡Puto malo de mí! Pero... Hay gente, cabrón. Cabrón. Ya, tío, pero... Ya, pero... ¿Por qué se ha ido la llena para la derecha? Nada, no, madre mía, mira ese tapia ahí. No tiene sentido eso, tío. ¿Por qué se ha ido la llena a la derecha, tío? Me raya mucho eso, tío. Ya, es que puta tiene gente, tú. Va, mira, nada, mira el bandit con la mira esta, tú. Tío, qué raro. Es verdad, qué raro se me hace, tú. O sea, he bloqueado las escaleras. Es que... Vamos, que... Vale, eso vale empate, porque estos muchachos lo hemos visto antes jugar y no... Que no, no jugamos fuerte. Ay, ah, no, no puede entrar por escaleras. Ah, mira, ahora sí. Ahora sí. Me voy a romper todo. Confío en el bandit, Literalmente le van a entrar por dos sitios. Yo creo que se la puede hacer. Brecha ahora. Yo diría que no tiene idea, que va. Tío, pero la gente no tiene auriculares. Buah, estoy muy en modo lagger en esta partida. Pero, tío, la gente no tiene auriculares. No entiendo, tío. Ya, tío. ¿Qué va a pasar a mí, Pablo? ¿Qué digo? Vale, digo, van a hacer exactamente lo mismo de antes, porque hasta donde yo he muerto han hecho exactamente lo mismo. Tiran Cali, ponen Fuze, luego van con las cargas. Perdón, ponen Cerme y luego van con la carga del Fuze. He escuchado al Fuze poner esto. Sí. Y no era en mi lado, tiene el otro. Digo, ah, pero claro, ¿tú habías muerto antes de que yo muriese? Sí, claro. Hostias, no me había ni fijado, tío, la verdad. Sí. Nada, tío. Le tendría que haber hecho prefer igual, chavales. En cuanto he matado a la Illana, porque que ha sido, no sé por qué, si iba hacia la derecha, para moverme y cambiarme de posición, me tendría que haber ido haciendo prefer, yo creo, pero bueno. F. Pues sí, yo he muerto antes que tú. Sí, ¿no? Estaba viendo y digo, tío, ¿por qué apuntas para la derecha si salgando más para la izquierda? Tío? Pues sí, tío. Pues te ha confundido el que la Illana se fuera para la derecha, ¿no? Totalmente. Yo creo que ha sido eso, la verdad. Yo tampoco he visto el sentido. Digo, ¿qué sentido tiene que el chaval ese esté a cubierto y se pase por delante de la ventana? Todo, exactamente. No sé, porque yo, vale, sí, no, no. Va a ir a reanimarlo. Lo primero que va a hacer va a intentar reanimarlo, pero no puede porque sabe que estoy cerca. Pero ¿en qué momento la Illana se va para la derecha cuando la Nomad está a la izquierda? ¿Qué sentido tiene eso? Me pone la cuenta de piruleto, tío. Digo, a ver si abro el tapstats ese y me dice los rangos que son, los niveles, porque no tiene ningún sentido, tío. Tiene que ser niveles bajos por cojones, ¿eh? Ya, bueno. Joder, de verdad, la partida se alarga porque somos malísimos, tío. Somos, unos monos. Yo te digo, ahí... Es que yo quería matar al Fuze, ¿sabes? Voy a poner la plancha. Somos literalmente chimpancés jugando, tío. Vale. Pablo, ¿y si pruebas a poner el Goyo en el suelo y luego encima un Kaiz? What? ¿Qué? ¿Y si pruebas a poner el Goyo en el suelo y luego encima un Kaiz?
Se refiere a por si lo electrifica, pero... Da, no, no, no creo, no. O sea, ¿para qué lo vas a ver? ¿Qué sentido tiene? Vale, a ver, están arriba. Un Thermite seguro, ¿no? Te pillas tú un Maverick, por si acaso. Lo pillo Thermite, déjame a mí. Vale. Salimos por Perreras. Pues yo no sé si se va por Perreras, la verdad. Sí, la más increíble. No sé. Perfecto. ¿Qué ha pasado? Ah, no me ha vuelto. Hola. ¿Qué ha pasado? 4 segundos ahí esperando, tú. Por toda la cara. ¿Malo? ¡Que me devuelva mis 4 segundos! Perfecto. No sé ya. Vale, vale, ya pues, cante, ¿eh? Yo creo que tendrías que hacer rappel por aquí, ¿eh? A ver si te llevas alguno, tío. No, para ahí no hace falta. Que sí, que voy a hacer, mira, tú sabes que... ¿Estamos en un tío? Sí, tranqui. Vale, estoy. ¿No ves nada? Vale, pues ahora ya. No, si no has visto ya, no creo que vayas a ver a nadie. Sí, espérate, volvete. Uno muy tocado en garaje. Se ha ido justamente, tío. Vale, voy ahora, un segundo. Uno está literalmente super low en garaje. Ve por el lado derecho, ¿vale? Porque a lo mejor el de garaje te pega un poco. Sí. Buenámelo. Vale, muerto. Vale, sí, está perfecto. Voy a tirar espera, voy a tirar piña por la drone, a ver si suena flauta, bro. ¿Suena flauta? No, he quitado mierda, pero ya está. Vale, pues este drone o esto, ¿vale? ¡Ah, oh, ojo C4! No, me... Vale, me tiro. Te droneo. Te digo, ¿vale? Vale, a la derecha tienes un escudo. Están campeando detrás del escudo a la derecha. Tenemos otro en garaje, ¿vale? Te lo espoteo detrás de la Zame. Otro lo tienes detrás del escudo. La Clash, que se acerca al bridge. Y en dinero tienes a la Zame, ¿vale? Son esas tres personas. Le subo yo por Metallica, ¿vale? Vale. Tiro piña, ¿eh? ¿Cómo es? Cómo, ¿está cerca? Sí, muy cerca. Justamente el pin, ¿vale? No, oh, vale, hay dos. Ah, qué pena, tío. Estaba haciéndoles tiempo, tío. Bueno, igualmente, Pues son dos. Este tiene que pegar presión, tío. ¡No me lo puedo creer, bro! La había hecho muy bien, tío. Y por un segundo no había matado pena, a la Clash, tío. ¡No me lo puedo creer, tío! Te digo, esto es muy gracioso. Si van juntos, no sé por qué no se comunican, tío. Estaban entrando cada uno por una diferente. Si hubieran entrado los dos juntos, hubieran hecho algo interesante. Si hubiesen visto lo que me ha pasado a mí, tío. Por un segundo no mato a la clase y se ha puesto justo el escudo, tío. Ay, bueno, las trae. Yo justo estaba pensando él. Digo, hostia, igual le va a tirar ganar. Ah, ya. Ah, que son cuatro. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé qué ha pasado aquí. No sé qué ha pasado aquí, la verdad. Ah, vale. Ah, pues GG. GG. Hostias, tío.